y no pertenecen a la especie humana. En prudencia, ingenio y todo género de virtudes y sentimientos, son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, como los monos a los hombres. Pero hoy nos acercaremos a la visión de lo que escribieron y se ha rescatado de la historia de los vencidos, que son parte de nuestra identidad mestiza. Entonces, entre la estructura del programa... Hace 7 años, por primera vez, Poyesis hizo el recital que ya es una tradición con este nombre. ¿Qué queríamos hacer, América, y por qué América posible? Bueno, primero queríamos plantear una mirada hacia el pasado, una mirada histórica, de dónde venimos, qué somos. Queríamos, en países como el nuestro, tan... que hay algunos en América que olvidó mucho las raíces indígenas, como hay otras donde hay una gran presencia, como Guatemala o México o Perú, pero acá, donde la antropología todavía le falta tanto investigar y estudiar quiénes éramos, quiénes eran los habitantes de estas tierras, que eran llamadas Abyayalá. Siglo XV. Dicen aquellos relatos: donde llegaban los españoles, todo quedaba desolado. Algunos van relumbrando, van infundiendo espanto, son horrendos. Cuando empezaron a palpar los primeros objetos de oro, se les puso risueña la cara. Como si fueran monos levantaban el oro, como unos puercos hambrientos ansiaban el oro. Este poema se llama Frontera. El pájaro es un ojo inverosímil que no conoce el límite del verde, ni sabe de utopías. Su corazón es canto y es semilla, y te presiento inmensa. En el tañido del aire que ahora nos reúne, en el croar rojizo de las ranas y en el aire que se hace cuando nos abrazamos. ¡Qué bueno!